¿Qué tal, queridos amigos de la ciudad de La Banda? Estamos aquí en este día sábado ventoso, por cierto, aquí. Y el motivo de la entrevista, aquí estamos con Karina Vázquez y Cintia Coria. Ellas son candidatas a ocupar un cargo, en este caso, en el Sindicato de Empleo de Comercio. ¿Por qué? Porque el próximo 19 de noviembre, después de más de un año y medio, se van a desarrollar las elecciones para que los empleados de comercio puedan elegir a la nueva comisión. Hay que recordar que hace un tiempo atrás, precisamente, Karina Vázquez y Cintia Coria realizaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo porque supuestamente hubo maniobras pocas claras en unas elecciones allá por el año 2016-2017, me lo va a recordar bien Karina. Y bueno, el Ministerio decidió que haya una intervención en el Sindicato de Empleo de Comercio y ahora están autorizadas que se haya nuevas elecciones. Karina, es más o menos así, ¿no? Sí, exactamente. Ahora el 19 de noviembre de este año, si Dios quiere, se van a desarrollar las elecciones del Sindicato de Empleo de Comercio. Nosotros somos integrantes de la lista dorada, que es la lista opositora a la actual comisión que estaba en el Sindicato de Comercio. Bien, contanos un poquito cuándo ha sido la denuncia que haces, en qué año más o menos. Y más o menos, como vos dices, en el año 2017-2018 hemos iniciado. Nosotros hemos iniciado un expediente el cual hemos seguido. El proceso eleccionario que ha existido, donde no nos han dejado participar. Por eso se inicia un expediente y se presenta en el Ministerio de Trabajo de la Nación. A raíz de todas las presentaciones que hemos hecho, el Ministerio de Trabajo de la Nación, conjuntamente con la FAECI, determinan la intervención del Sindicato de Empleo y Comercio de La Banda. Cintia, se va a tratar de cumplir entonces con el acto eleccionario, como decía Karina, en noviembre. ¿Cuál es la principal propuesta que tiene la lista dorada? Y nuestra lista tiene muchas propuestas. Hay muchos cambios que se están necesitando de manera urgente en el comercio. Cada chico sabe, cada empresa sabe. Es muchas las necesidades, desde cubrir obras sociales, inclusive de las horas laborales, el sueldo jornal que se está trabajando, que no se está cumpliendo. La verdad es que es muchas las necesidades y muchas las falencias que existen dentro de lo que es la rama de comercio. Es una lucha muy grande, son muchas cosas que estamos viendo y que constantemente cuando se habla con los socios, con los compañeros, es cada día escuchar nuevas cosas y nuevas versiones que las venimos viviendo ya hace 8 años, más también, inclusive, yo hablo desde mi persona, que también estando ya hace 10 años en comercio, sabemos lo que vivimos cada uno en nuestro puesto laboral. Así que muchas propuestas para realizar y ojalá se pueda llegar a cumplir y podamos nosotros llegar con nuestro objetivo de cumplir con nuestros compañeros mercantiles. Karina, también es la primera vez, por lo menos aquí en la ciudad de La Banda, que una mujer o un equipo, digamos, de mujeres buscan ocupar un cargo sindical, porque anteriormente han sido los secretarios generales, fueron varones, pero en este caso están tratando de marcar un hito también, siendo mujeres las que se quieren hacer cargo y estar al frente de un sindicato. Sí, así es como vos dices, Carlos. Muchos años el Sindicato de Empleo y Comercio de la Ciudad de La Banda, por lo menos, ha estado dirigido siempre por hombres. Recordemos, antes han estado muchos años una persona que es muy conocida aquí, el señor Morales, después Julia Luna, y ahora estamos luchando nosotros por esta. Bien, y en ese contexto, como una mujer que busca estar al frente de un sindicato, ¿cuál es el mensaje que quieres trasladarles a tus compañeros? Bueno, que tengan confianza en nosotros. Nosotros tenemos lindas propuestas, vamos a cumplir con lo que decimos. La prioridad de nosotros es el empleado de comercio y sus necesidades. Nosotros eso lo vamos conversando con ellos a medida que va pasando el tiempo. Lamentablemente nos ha tocado una época de pandemia donde se ha cerrado todo y hemos tenido que dejar un poco la actividad,
pero ahora la estamos retomando. La idea de nosotras es darles muchos beneficios, pero sobre todo en cuanto a lo laboral, tratar de hacer cumplir como corresponde las cosas, siempre y cuando dialogando, no ir al choque, sino que dialogando con los empleadores. Entonces, la invitación es para, si bien faltan 2 meses, pero es el 19 de noviembre, una fecha esperada por todos los trabajadores mercantiles que ya van a poder optar, ¿no?, por sus nuevas autoridades. Exactamente. ¿Dónde van a ser los lugares de votación? ¿Tienen definido esa parte? Sí, ya está definido, ya han decidido, ya ha salido la convocatoria. Uno de los lugares va a ser en la Avellaneda, en el sindicato de los municipales, ¿sí? Municipal. Ajá. Después el otro es en el hipermercado de Libertad y en la cooperativa de Fernando. Bien. ¿En qué horario se van a poder votar? Y los horarios son como los horarios de cualquier elección, de 8 a 18 horas. Bien. ¿Tienen el número aproximado de socios afiliados? ¿O eso todavía están tratando de depurar, digamos, el padrón? Vamos a tenerlo exactamente cuando tengamos el padrón definitivo. Padrón definitivo, que va a ser después del 17 de septiembre. Porque toda esta semana se lleva un proceso en el cual se hace la revisión de los padrones y todo como corresponde. Así que, como dice Cari, aquí después de esa fecha ya van a estar los padrones definitivos. Bien, ¿y hasta cuándo se pueden hacer las presentaciones de lista, las oficializaciones de estas? Va a ser todo el mes de septiembre el movimiento. Nosotros tenemos, van a definir el tema del padrón para que salga definitivo ya el 18 de septiembre. La presentación de listas va a ser el 24 de septiembre y hasta el 30 de septiembre se oficializan las listas. Hacen la exhibición y todo como corresponde. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Saludos a todos los empleados mercantiles y esperamos el apoyo de todos y que participen. Es muy importante esta elección. Es muy importante la participación de ellos. Muchas gracias. No, por favor.